Así que son todos invitados a conocer a este gran equipo. Hoy tenemos una gran orientación empresarial para todas las personas que se quieran unir e informarse y darse cuenta de cómo es que venimos haciendo esta gran actividad en una industria bien internacionalizada, con un sistema estable, responsable, totalmente transparente, un sistema en el cual te puedes apalancar utilizando las herramientas que ya tienes. Y eso es una gran ventaja que hoy los nuevos mercados vienen ofreciéndonos a nosotros los emprendedores. Hoy eres un emprendedor, todas las personas somos emprendedoras, todas. Cada que vas a generar una nueva idea, así sea de buscar un empleo, tienes una nueva idea, tienes un nuevo proyecto, tienes una nueva meta, tienes un nuevo objetivo que alcanzar. Sea el que sea, tú vas a emprender ese proyecto, tú vas a emprender esa nueva idea de negocio, tú vas a emprender esa nueva oportunidad de generar ingresos, porque todo en la vida requiere de economía, de finanzas, de generación de recursos, de generación de nuevos proyectos y de nuevas oportunidades. Nuestro universo, nuestros mercados, nuestra vida nunca, nunca se queda quieta. Cada día estamos evolucionando, estamos cambiando, estamos generando nuevos proyectos para que las personas podamos alcanzar una vida más plena, un retiro más pleno, tener una salud que nos atienda, poderte pagar un seguro de salud, un seguro social, poderte tener una vida más plena, más tranquila junto con tu familia, poder generar esos ingresos que te van a llevar a una vejez digna, a una tercera etapa de tu vida digna, poder realizar tus sueños en el presente, sin estar poniendo el futuro como algo efímero o como algo que nunca puedes alcanzar. Poder pensar en tus sueños de una manera más aterrizada. Entonces, tienes una industria que viene apoyándote, que viene apoyando a muchísimas personas a nivel mundial, desde la Patagonia hasta Alaska y en toda Europa. Estamos en todos los continentes haciendo presencia con esta industria. Así que en la oportunidad de generar nuevos ingresos, la oportunidad de generar ingresos estables en una industria transparente, sin que te estén vendiendo humo, ¿sí? Sin que te estén vendiendo humo, es el momento, es hoy, es ahora. La decisión la tomas tú. Hoy vamos a estar en una gran orientación empresarial. La hora es 7 de la noche, hora Colombia. Estoy ubicada en Medellín, Colombia. Si yo lo puedo hacer desde este país, que sabemos que ha tenido sus dificultades económicas, sus dificultades gubernamentales, si hoy lo puedo hacer yo, Carolina Quiroz, desde Medellín, Colombia, tú lo puedes hacer desde cualquier lugar, país donde estés ubicada. Así que Latinoamérica, es hora de cogerte los pantalones, de generar una economía para tu país, porque somos nosotros, la población, la que genera una economía para nuestro país, para el lugar donde estemos ubicados, para nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compañeros, para poder, hombre, tener una vida más tranquila, más plena, que tú llegues a final de tu mes y no estés ahorcado con tus facturas y no estés quejándote porque no tienes dinero para pagar tus cuentas básicas. Y por poder generar unos ingresos extras que te puedan hacer invertir para tu poder crecer tus finanzas. De eso se tratan las finanzas personales. Ahora es muy complicado estar ahorrando, 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 porque eso ya no sirve. O sea, de nada sirve meter el dinero bajo el colchón, o de nada sirve generar un poco, solo un poco de rentabilidad con lo que te ganas en tu país o con los ingresos que obtienes de tu país, con la moneda que hay dentro de tu país. Sabemos que la divisa más importante y la que genera mayor economía a nivel mundial es el dólar. Entonces hoy tienes la oportunidad de hacer tus ingresos en divisas
Y en el momento de la conversión, tú vas a poder ver esta rentabilidad que se duplica o hasta triplica según el país donde estés ubicado. Para las personas que quieren unirse a nuestra gran industria, hoy tienes esta gran oportunidad. Estaremos dando una gran orientación empresarial hoy en la noche, 7 de la noche, hora Colombia, 8 de la noche, hora del Este, Estados Unidos. Así que lo único que tienes que hacer es sincronizar tu reloj, hacer tus preguntas, copiar nuestro enlace de Zoom, porque la reunión la hacemos vía Zoom. También estamos saliendo en vivo en todas las plataformas como el día de hoy, orientando a todos los emprendedores a cómo deben hacer esta gran actividad en una industria que viene con un inventario a nivel internacional, todito para ti. Vas a tener muchísimo inventario, muchísimos servicios y muchísimos productos de los cuales tú puedes estar ofreciéndoles a tus clientes, a tus amigos, a tu familia y generar rentabilidad, generar ganancias. Muchas personas utilizan las plataformas de viajes, las que ya conocemos todos. Las que todos conocemos, estas plataformas rico nos dan un servicio a nosotros, muy buenos precios, nos generan muy buenos precios, pero tú no tienes ningún tipo de rentabilidad. Tú eres el consumidor, consumes y consumes y consumes según sus normas, sus reglas y sus precios. El día de hoy tú tienes la gran oportunidad de hacer todos estos paquetes completos de turismo, de vacaciones, viajes en grupos, a las iglesias les encanta viajar en grupo, lunas de miel, todos tenemos un nicho de mercado al cual poder atacar y todos pertenecemos a un nicho de mercado, ya sea por pasión, por entretenimiento, por diversión o por profesión o por educación, ¿sí? O por urgencia. No sabemos en qué momento estamos nosotros ubicando cualquiera de esos nichos, pero en cualquier momento de tu vida tú estás ubicado en un nicho de estos. ¿Por qué no generar rentabilidad con esta diversidad que hay de mercados? ¿Por qué no generar rentabilidad para ti? Si estás comprándote un viaje, si estás queriendo salir a hacer ese viaje soñado, esas vacaciones con tu familia que tanto has anhelado, ¿por qué no al momento de viajar vas a generar algunos ingresos extras para ti? Entonces acá es donde viene a jugar la economía. ¿Cómo eres tú el gran jugador de esa economía? ¿Cómo te conviertes en el mejor conductor de un sistema establecido? Porque el sistema ha existido por décadas y no va a dejar de existir. En un momento de la pandemia creímos que todo estaba quieto y la única industria que no se quedó quieta, que no podía estar quieta, era la de viajes, la industria de los viajes. Siempre te llegaban a tu casa las cositas que necesitabas, las cositas que pedían, pues ¿por qué creen? Porque la industria nunca paró. Entonces es una industria que siempre está evolucionando, que siempre viene en constante movimiento y que hoy nuestra empresa viene a ponernos todas las cartas sobre la mesa para que nosotros podamos generar los mejores ingresos en la industria de viajes y turismo. No te pierdas esta gran orientación empresarial. Te estamos ofreciendo que te capacites porque ninguno nació aprendido. Y si vas a cambiar de oficio, de profesión, si vas a cambiar de labor para generar más ingresos, tú tienes que aprender, todos tenemos que aprender. Entonces nuestra empresa viene diciéndote, capacítate, entrénate, acá estamos nosotros, aprende del sistema, aprende de tu equipo, apaláncate del equipo de triunfadores que lo vienen haciendo con muchísimas personas y que vienen logrando sus objetivos. Tienes que apalancarte. Es la mejor manera que nosotros tenemos para poder lograr formar organización. Si quieres convertirte en un empresario, si quieres convertirte en un emprendedor, sin frustraciones, sin fracasos, tienes que aprender. Hay que aprender para emprender.
Entonces, este espacio que venimos ofreciendo junto con mi equipo, que estamos todos conectados en sala de Zoom y que estamos conectados por diversas plataformas en vivo, todos estamos lunes, miércoles, sí, lo voy a seguir haciendo lunes, miércoles y jueves, estamos conectados todos estos días en las mañanas, a las 7 de la mañana, hora Colombia, 8 de la mañana, hora del Este, Estados Unidos, cuando estemos cambiando de horario. En esto cambiamos de horario a horario de invierno nuevamente con Estados Unidos, entonces estaré igualmente avisándoles. Pero siempre vamos a estar acá apoyándote, capacitándote, sacándote de tus creencias limitantes, de tus falsos miedos, de esas barreras que todos ponemos en el momento de emprender una idea o un proyecto. Tienes las herramientas que utilizas todos los días, son un gasto para ti. Conviértelos en un ingreso, la hora de utilizar la inteligencia artificial de una manera eficiente es hoy. No lo dejes pasar, no dejes que sea para otros. Cógelo para ti, tu celular, tu computador, tu internet, tus habilidades, tus capacidades, tu marca personal, porque todos tenemos una marca personal. Entonces, coge tu marca personal, lo que tienes en todas tus redes sociales y conviértelo en un negocio para ti. Así hemos aprendido todos, así lo hemos venido haciendo muchísimas personas y podrás encontrarnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. En YouTube estamos haciendo presencia constantemente y en TikTok hacemos presencia constantemente. Así que si quieres informarte, y yo sé que todos queremos una oportunidad de avanzar en nuestras vidas, si quieres informarte, haz tus preguntas. El primer paso es hacer la pregunta. Haz la pregunta correcta. Quiero ingresar a la presentación, a la orientación empresarial, y con muchísimo gusto. También vas a encontrar posteado el enlace de Zoom en nuestras redes sociales. Lo puedes encontrar en todas partes. Tú lo único que tienes que hacer es darle clic a ese enlace a la hora correcta, a la hora donde estés, del país donde estés ubicado. Ya sabes, 7 de la noche hora Colombia, 8 de la noche hora del Este, Estados Unidos. Todos los países son bienvenidos. Vamos a estar reunidos todo mi equipo a nivel internacional, donde vas a poder conocer a muchísimas personas que vienen haciendo esta actividad. Puedes hacer todas las preguntas, puedes despejar todas tus inquietudes y lo más importante, puedes darte cuenta cómo se hace en una industria responsable y transparente como es la industria del turismo. Una industria bien estable, con muchísimas oportunidades para ti, para laborar con tu familia, con tus amigos, con tus clientes, con tus socios, y en donde se te brinda la oportunidad de hacer organización, una organización que trabaja en equipo. Solo le tienes que ayudar a más personas a que aprendan a emprender. Tú le das todas las herramientas, la industria y la empresa te las proporciona. Lo único que tú tienes que hacer es querer lograrlo, es querer alcanzar una meta, es querer desarrollar una economía nacional, local, personal, con responsabilidad. Capacítate, entrénate. Hoy vamos a estar hablando un poquito de nosotros los emprendedores. ¿Cómo llevar a la acción? ¿Cómo llevar a la acción nuestras ideas? ¿Cómo llevar a la acción nuestros proyectos? ¿Por qué es que no lo hacemos? ¿Por qué es que tenemos un diálogo interno tan miedoso? ¿Por qué ese diálogo interno nos habla de tanto miedo? Ya pues, hoy está mi garganta seca. ¿Por qué es que, a ver, por acá tengo... Ay, mis amores, hace rato están ahí esperando a que Carolina les dé entrada. Ay, ay, ay. Ah, María, ¿qué es esto? Por Dios, familia hermosa, buenos días, por acá ya empezamos a invitar a todas las personas que están en plataforma, que están uniéndose a las diferentes plataformas en vivo. Buenos días, mi Esmeraldita, buenos días, mi María Victoria. Personas hermosísimas, mujeres guerreras, mujeres emprendedoras,
mujeres que quieren sacarla del estadio. Hoy la Ya dije oportunidad. bien. Buenos días, mi amor. Buenos días, ¿cómo están? Estoy feliz de verlas acá iniciando una semana. Una semana que yo sé que, chicos, ya estamos cogiendo el último trimestre del año. Así que la oportunidad de que tú empieces un año genial, un año en que va a cambiar tu vida, un año en que quieres cambiarlo todo, no se hace el último día del año, no se hace el 31 de diciembre. Tienes que empezar ya a generar nuevos cambios para el año entrante, 2025. Ponte tu meta, alcánzala, lógrala. Mira, lo más importante es que te unas a equipos que lo vienen haciendo. Uno solo puede alcanzar sus metas, pero cuando lo hace acompañado, lo logra en un tiempo más corto. Y eso es lo que todos queremos, lograr nuestras cosas en un tiempo más corto. En la vida, las cosas no son difíciles. Lo difícil es ese diálogo, o esas creencias que tenemos que no hemos sacado, no hemos identificado en nuestra mente. Y esas son las barreras que siempre nos ponemos en el momento de querer cambiar nuestras vidas. El día de hoy, mi equipo y yo estamos totalmente convencidos de que la oportunidad es tuya, de que la oportunidad la puedes coger hoy. Y mira, poder de poner una meta, de generar una organización, que cuando tú te vayas a acostar una industria donde se mueve las 24 horas del día, los 7 días de la semana, trabajando exclusivamente para ti, tú puedes formar una organización a nivel internacional, porque tú tienes tus familiares en otro país, tienes familiares en otros países, tienes familiares en otros lugares, tienes conectividad donde te conectas con ellos, donde interactúas con ellos. Entonces, haz uso de esta gran herramienta que es la conectividad. Haz uso eficiente de esta conectividad que ahora tenemos, de las redes sociales, de tu tiempo, de tus habilidades, de tus conocimientos, de tu experiencia. Toda la experiencia que venimos haciendo en redes sociales ya hace mucho tiempo, muchísimas personas, hombre, pues que te sirva para generar ingresos, hombre, que te sirva para comunicar contenido de valor, oportunidades de valor. Oportunidades que cambian vidas. Si tú dices, no, esto no es para mí, hoy no me identifico con cierto producto o servicio, compártela con otra persona. Tú no sabes a quién le puedes estar cambiando la vida el día de hoy. Así que comparte este like o dale me gusta para que nuestro algoritmo se vuelva más amigable con estos likes y pueda generarnos así más y más espectadores, más personas que quieran unirse a esta gran oportunidad. Es algo bien transparente, es algo con lo que venimos trabajando hace mucho tiempo. Yo llevo 4 años en la industria, vengo 4 años trabajando con este equipo hermoso y maravilloso. Así que las garantías las tienes todas. Hoy en este espacio vamos a estar hablando de nosotros los emprendedores, porque es que no llevamos a la acción, porque muchas veces ese diálogo interno no nos permite avanzar. ¿Qué es lo que pasa dentro de nuestra mente, dentro de nuestro cerebro? ¿Qué es lo que sucede en nuestra mente al momento de tomar una decisión o llevarla a la acción? Muchas veces queremos muchas cosas, queremos lograrlo todo y siempre nos estamos diciendo, no, eso es para los influencers, no, eso es para cierta persona, no, eso es para el profesional, no, eso es para la que tiene personalidad, pero no es para mí. Estás totalmente equivocado, estás totalmente errado porque las oportunidades que tenemos ahora son todas iguales para todos. Ver personitas de 13, 15, 14 años siendo influencers en redes sociales y verlos a sus 22, 25 años ya convertidos en personas, en grandes empresarios, porque nunca se negaron a la oportunidad de hacerlo, porque nunca se han negado a la oportunidad de buscar nuevas oportunidades. Y quien viera a estas personitas tan hermosas, es que y se los cuento porque ayer me vi un documental sobre una nena que hay acá en Colombia.
que es una de las niñas más millonarias en Colombia. Está ubicada en Medellín, perdón, y tiene 22 años. Por Dios, esta niña viene haciendo esta tarea desde los 13 años. Hace ya 10 años va a cumplir con la industria de las redes sociales y cada vez genera nuevos negocios. Porque eso es lo que nos presenta la industria, la conectividad y esta era de la tecnología, generar nuevos negocios. Me perdonan ahí, mi garganta hoy quiere molestarme un poquito, pero no me voy a dejar. Hay que echarle candela. Entonces, chicos, la oportunidad no es para unos, la oportunidad es para todos. Así que, desde el lugar, país donde estés ubicado, haz tus preguntas, estamos atentos a todas tus inquietudes. Conéctate hoy, el día de hoy lunes, y vamos a estar todos los lunes, todos los jueves, prestando esta gran orientación, dándote esta gran orientación, brindándote esta gran oportunidad y contándote cómo lo venimos haciendo. Hoy, 7 de la noche, hora Colombia, 8 de la noche, hora del Este, Estados Unidos. Vamos a tomar un poquito este tema de cuál es ese diálogo interno que nosotros siempre nos venimos haciendo, y es que nosotros los emprendedores siempre nos da miedo fracasar. Tenemos muchísimas ideas, nos encanta emprender muchos proyectos, pero está ese sentimiento o ese pensamiento de fracaso, no lo voy a lograr, o si invierto, lo puedo perder. Y ese es el gran error que todos tenemos. A ver, ¿por qué no te haces la gran pregunta de que si invierto voy a ganar? Es que a nosotros nos da más miedo ganar que perder. A nosotros nos da más miedo el éxito que el fracaso. Y preferimos estar en esa ondita, en esa gran línea honda del fracaso, de la zona de confort, de esa zona en que la mayoría de la población se encuentra ahora. Pero esa mayoría de la población que se encuentra ahora en esa etapa de fracaso, en esa etapa de frustración, se refieren a los demás, a los que lo están logrando como, quién sabe, nació en cuna de oro, quién sabe qué está haciendo y qué está haciendo ilícito y está logrando sus metas, quién sabe hasta cuándo le va a durar. Miren que todo empieza desde nuestros pensamientos. ¿Quién sabe quién le ayuda? ¿Quién sabe qué no tendrá que hacer para lograr lo que? O sea, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Entonces, este diálogo mental es el que no deja avanzar a ningún emprendedor. Y lo digo porque muchas veces estuve en ese lugar, porque muchas veces tuve que batallar con eso y nunca me sentía como de, hombre, yo lo puedo lograr, yo lo puedo alcanzar, lo único que tengo que hacer es insistir, tengo que insistirle a mis metas, tengo que insistirle a lo que quiero, tengo que insistirle a mis objetivos todos los días. No es un día así o que no me salió a los 3 meses lo que quiero y obtengo los resultados. Un emprendedor no va a obtener resultados a los 3 meses y si los tiene, pues qué rico, qué maravilloso. Puso todas sus habilidades y todas sus capacidades y experiencias, las puso en esa idea o en ese proyecto, pero la mayoría de los emprendedores se dan por vencidos porque no ven resultados instantáneos. En el mundo emprendedor, tú tienes que ponerte algo bien, bien, bien claro en tu mente, y es que en este mundo se ayuda a otras personas a lograr. Y esa es una de las grandes, de los grandes eslogans que tenemos todos nosotros los emprendedores. Ayúdale a otro a lograr. Cuando tú le estás ayudando, es que eso viene desde la Biblia. Esto es ley de vida. Esto no es que me lo estoy inventando porque estoy acá hablando del emprendimiento o porque estoy hablando acá de una gran oportunidad que un día me presentaron y que un día le presentaron a muchísimas personas que están acá reunidas conmigo. Esto no es de ahí, esto viene de la Biblia, esto viene de nuestro libro de la vida, esto viene de la historia de Jesucristo, esto viene de las leyes universales. Lo único que tú tienes que hacer es ayudarle a otras personas. ¿Cómo le ayudas a otras personas?
a que tengan la mejor calidad, a que logren rentabilidad, a que logren la experiencia que quieren, a que logren avanzar, a que logren crecer, a que logren un desarrollo. Mira que hay muchísimas formas de ayudar a las personas y el emprendedor siempre tiene que tener en cuenta eso. ¿Cómo ayudo a otra persona? Es de la única manera que tú en el mundo eso es lo que hacen los grandes empresarios, ayudar a otras personas. Ustedes dirán que no, pero ¿saben por qué lo dicen? Dicen que no, por la creencia limitante que hay dentro de su cerebro, que hay dentro de su mente, pensando de que las oportunidades son para uno, sino para todos. Chicos, hoy vamos a hablar un poquito de nuestro subconsciente y cómo trabaja ese subconsciente en contra o a favor. Y cómo lo llevas a la parte consciente de una manera transparente para que pueda estar bien claro en tu mente y pueda hacer las cosas a tu favor. Que todo lo que tú quieras manifestar en la vida, eso no es algo mágico, eso no es algo religioso, eso no es algo del otro mundo, esto eres tú, tu esencia. El ser. Primero hay que ser. Después haces y por ende vas a lograr. Entonces, hoy vamos a hablar un poquitico de nuestro subconsciente y cómo actúa nuestro subconsciente según el diálogo interno que nosotros tengamos. Pero lo primero que tienes que hacer para saber cómo funciona este diálogo interno es identificar cuáles son tus creencias, las creencias que te limitan. Esas falsas creencias que otras personas pusieron por miedos de ellos y que te infundieron a ti esos miedos. Entonces esas creencias que te limitan están ahí en tu mente y tú sin atenderlas. Y tú ahí como me lleve la corriente. Ahí como me dijeron, como me enseñaron. Y hay otra cosa, ¿cuáles son los patrones que sigues? ¿Y cuáles son los patrones que repites? ¿Y cuáles son los patrones a los que te devuelves? Es una gran droga. Eso es. Yo no puedo, hoy lo defino así. Es una gran droga que te daña. Las creencias limitantes son una droga que te daña. Entonces, en nuestro subconsciente existen debates, disputas que ocurren dentro de nosotros que rara vez realmente oímos. Es que no las atendemos. De hecho, no las queremos escuchar. Porque ¿saben por qué no las queremos escuchar? Porque hay un enfrentamiento interno que te genera muchas veces incomodidad, dolor y que te genera ansiedad, mucha ansiedad. Hay veces te dices, ¿quién soy yo? ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que quiero hacer? Hay veces ni siquiera sabes, ni siquiera te entiendes a ti mismo. ¿Por qué no me dan las cosas? ¿Por qué no me resultan las cosas? ¿Por qué no ordeno mis cosas? ¿Por qué no ordeno lo que quiero? ¿Por qué no logro lo que quiero? Entonces, estos debates que empiezan a ocurrir en nuestra mente consciente, en nuestro subconsciente, nosotros preferimos evadir eso, porque nos va a generar cierto tipo de incomodidad y de ansiedad. Ahora, ¿pero qué influyen severamente en nuestros pensamientos? Estos dos encuentros influyen, estos dos encuentros de nuestra mente consciente y nuestra mente subconsciente son bastante influyentes en nuestros pensamientos. Y todos sabemos que de un pensamiento parte una acción. Según el pensamiento que tengas, tú vas a accionar. Entonces, no solo se generan pensamientos, se generan sentimientos y emociones. Según el pensamiento, el sentimiento y la emoción, tú vas a llevar a la acción. ¿Por qué tenemos tantas dificultades en el momento de lograr y alcanzar algo? Porque nuestra mente nos genera ese pensamiento de que no lo puedes alcanzar. Después vas a generar un sentimiento de fracaso.
y un sentimiento de miedo. Y por ende, vas a tener esa sensación de abandono, de no querer, de no hacer, de mejor quedarte estático, de no llevar a la acción. Entonces así funcionamos todos los seres humanos, todos los seres humanos. Estas acciones y estos comportamientos que nosotros tenemos vienen de dónde, de esos dos diálogos internos que siempre está ahí en nuestra mente hablándonos, diciéndonos, y que no atendemos. Entonces a veces esa mente, esa loca de la casa, gana un debate, nos va a ganar el debate subconsciente que no conocíamos hasta que éste toma lugar. Ahí es donde yo vengo a hablarles de las creencias limitantes, porque es en nuestro subconsciente donde está la creencia limitante. Está implantado, chicos. Y como no la reconocemos o como no la aceptamos, porque alguien que amamos la puso, entonces si alguien que me ama no va a poner algo que no debe de ser, pues crean, somos seres humanos todos. Todos somos seres humanos y todos somos ignorantes. Ignoramos cómo funcionamos. Ignoramos cómo funcionan nuestras mentes. Entonces, este es exactamente el por qué a menudo te encuentras haciendo cosas que realmente no quieres hacer. O a la inversa, no haciendo cosas que quieres realmente hacer. ¿Alguna vez te has dicho a ti mismo, no sé por qué hice esto? Qué rico que todos reconociéramos hoy, qué rico que todos compartiéramos hoy esta gran oportunidad. Qué rico que esa oportunidad de estar acá sentaditos a esta hora de la mañana, reflexionando sobre nuestra mente, hombre, haciendo un poquito más de conciencia en nuestra mente y que lo compartiéramos, a ver si muchísimas personas, ¡bam!, les explota un poquitico esa mente, se dan cuenta un poquitico qué es lo que está pasando y por qué es que hay veces hacemos cosas que no queríamos hacer. A todos nos ha pasado que hacemos cosas que no queremos hacer. Discutimos con nuestras parejas, discutimos con nuestros hijos, las personas que llegan a los extremos de hacer otras cosas, como robar, matar, engañar, odiar, ¿sí? Todas estas cosas que dañan tanto a la humanidad, no están dañando solo a una persona, dañan a la humanidad. Entonces, ¿estamos captando la idea? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque generar contenido de valor, como viene haciéndolo mi equipo conmigo, generando contenido de valor cada mañana, va a cambiar la mente de muchísimas personas, la cambia cada mañana. Sé, lo sé, sé que cambia cada mañana la mente de muchas personas y que el objetivo es que tú te sientas consciente, seas consciente de que en ti está la solución. Ahora, en otras palabras, tu comportamiento es constantemente influenciado sin que seas consciente de ello. Cuando te encuentras teniendo dificultad con la autodisciplina, porque es una de las cosas que más nos cuesta, nuestra propia autodisciplina para poder alcanzar esas metas que queremos. Cuando no alcanzas una meta, no le metes la culpa a nadie. La culpa solo la tienes tú por tu falta de autodisciplina. Entonces, cuando te encuentras teniendo dificultades con la autodisciplina, es porque tu mente, esa loquita de la casa, está dirigiendo debates secretos. Ella ahí solita, piense, que piense, que piense, que piense, y hágale, y choque, y choque, y choque. Eso es lo que hace nuestra mente. Es una cosa de locos, es una máquina divina, hermosa. El cerebro de nosotros, nuestra mente es mágica. Es mágica, porque por un pensamiento, chicos, se convierte en materia. Es el pensamiento el que hace que la materia exista. Entonces, ojo con esto, ojo con esos debates internos.
¿Algunas veces has comenzado a mirar televisión en vez de trabajar en una tarea atrasada que habías estado aplazando? Miren, ahora hay muchos neurocientíficos que hablan de que nuestras redes sociales, nuestra conectividad se convirtió en un placebo asesino. Así lo están llamando, el placebo asesino. Anteriormente hablábamos de la televisión, de que permanecíamos mucho tiempo en la televisión, en este tipo de entretenimientos. Ahora, como está en la palma de nuestra mano nuestro celular constantemente, todo el tiempo, está todo el tiempo en niños, en adultos, en todas partes tenemos un celular a la mano. Esto se convirtió en una gran droga de placer, placer. Puro placer para nuestro cerebro. Y resulta que no eres consciente del tiempo que estás gastando en ese placer. Y resulta que no eres consciente de la información que le estás introduciendo a tu cerebro con ese placer. Por eso lo estoy llamando droga. Es algo así como una droga. Es una droga que te complace mucho. Pero que al mismo tiempo, si tú no eres consciente de lo que está sucediendo contigo o de lo que está haciendo contigo, una herramienta tan eficiente como es la conectividad y la inteligencia artificial, te va a llevar ¿a dónde? A no hacer nada, a fracasar en tus cosas, a no hacer nada con tu tiempo, a no ser productivo, a no ser eficiente. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que, y de hecho no nos damos cuenta. Entonces, eso pasa porque la parte de ti que quiere hacer la tarea no consiguió una posibilidad para participar en el debate de tu mente. Entonces tú prefieres callar ese debate, ignorar el debate. Verás. Ha jugado, entonces tú te vas a dar cuenta que ha jugado al juego de la política de trastienda sobre ti. Así es como tu mente trabaja subconscientemente en la trastienda. Ay, esa tristeza lo vi. Bueno, una nota del traductor. En el cuarto de atrás, de tu mente. ¡Ah! En ese cuarto oscuro en el que todos tenemos que trabajar y mejor lo dejamos allá, como ese cuarto del reflujo, como el cuarto. ¿No han visto que todos tenemos le dicen el cuarto útil, para más ironía? Hay un cuarto útil en tu casa. Cuarto útil, así le dicen. ¿Y adivinas qué hace con ese cuarto útil? Vas y metes todo lo que no te sirve. Y no vas a organizar. No podrá quedar años así desorganizado. Es que miren, es una realidad. Este es un ejemplo, pero así funciona con nuestra mente. Entonces, chicos, qué rico que todos seamos conscientes esta mañana de esto, gracias a nuestra gran guía de autodisciplina en 10 días. Cuando conscientemente te dices a ti mismo, maldición, recién acabo de terminar de organizar este armario, escuchen esto. El debate subconsciente comienza. Entonces la mente, la loquita de la casa, la parte de ti que no quiere la autodisciplina, entra en acción subconscientemente. Los votos son sometidos en secreto. Y 2 horas más tarde te encuentras sentado en el sofá mirando la terminación de una mala película de televisión o la telenovelita aquella y preguntándote por qué no pasan aquellas 2 horas poniendo el armario en orden, preguntándote, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Por acá ya se me está pausando esto. Listo. Y preguntándote, ¿qué no pasaste a qué? ¿Por qué?
¿Por qué no pasaste aquellas 2 horas que estabas pegada del televisor poniendo el armario en orden o trabajando en un informe o planeando tu régimen de dieta o planeando tu nuevo proyecto o llevando a la acción tu nuevo proyecto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa conmigo? La parte consciente de ti quería ser productiva, no consiguió una oportunidad de influir en tu comportamiento. Eso fue lo que pasó. Chicos, recuerden, nuestra mente trabaja con un subconsciente. Nuestra mente tiene un subconsciente del que no se puede deshacer. Pero tú sí eres muy consciente de cómo trabaja ese subconsciente en contra o a favor tuyo. Chicos, me quedo por acá, 7:55, qué rico me rindió. Mañana vamos a estar hablando también de la mente subconsciente. Mañana no, el miércoles volvemos a encontrarnos por las mañanas. Hoy no se pierdan esta gran oportunidad, 7 de la noche, hora Colombia. Mira, mira, mira. Me parece tan acertado lo que estuvimos hablando hoy de nuestra mente y sobre lo que, cómo se comporta nuestra mente a nivel subconsciente, porque hoy tienes esa gran oportunidad de emprender tu gran proyecto, de hacerte un gran proyecto de vida. No importa la edad, no escatimes. Acá no hay ninguna diferencia ni entre raza, ni sexo, ni religión, ni edad. Nada de eso. Las oportunidades como estas no hacen diferencia en nada ni en nadie. Así que hoy tienes esa gran oportunidad. Dile a tu mente consciente que lo ponga en tu mente subconsciente para llevarlo a la realidad. El 95% de nuestras acciones y nuestras decisiones sucede desde nuestra mente subconsciente. Solo tú la tienes que poner clara. Es tu decisión poner clara tus nuevas ideas, tus nuevas oportunidades, tus nuevos proyectos, tu nueva rentabilidad, tus nuevos objetivos, tu nuevo progreso, tu nueva evolución, tu evolución a nivel personal, financiero, en un nivel de desarrollo íntegro. Así que la oportunidad la tienes hoy. Solo tienes que actuar con tu mente, ¿sí? Solo tienes que adiestra tu mente, ordénale a tu mente y coge ese cuarto útil que tienes lleno de relujo por algo de desorden, por algo le dicen cuarto útil. Seamos, o sea, es tan fácil ser, hacer conciencia de eso. Eso es lo que pasa con nuestra mente subconsciente. Mis amores, los quiero. Ahí es donde están todas nuestras creencias limitantes, en ese preciso cuarto útil. Tienes que organizarlas y deshacerte de las que no te sirven. Cuando tu cuarto útil ya no le cabe nada porque está lleno de desorden, ¿qué empiezas a hacer cuando lo empiezas a organizar? Sacar lo que ya no te sirve. Sacar lo que no sirve. Chicos, qué felicidad, qué alegría poder haber estado con ustedes el día de hoy y haber hablado de este tema, cogerlo más a conciencia. Y eso es lo que pasa con nuestras ideas y proyectos, chicos. Por eso es que no los llevamos a la realidad, porque tenemos esos diálogos internos tan perversos, tan tóxicos, tan dañinos. Entonces, conviértelos en En un algo antídoto. positivo, en algo positivo. Convierte, recuerda que tú eres el chofer de tu futuro. Tú sabes a dónde vas, tú sabes a dónde quieres ir. Así que qué rico lo que hemos estudiado en el día de hoy. Tu subconsciente es quien te tiene donde estás. Así que reprográmate, como dice, recalculando, como dice cuando te equivocaste en una dirección equivocada. Estás saliendo a un destino y quizás hiciste una izquierda en vez de una derecha y automáticamente te va a decir recalculando, recalcula tu vida.
búscate un sistema que te pueda llevar hacia adelante. Y eso es lo que queremos ofrecerte en la noche de hoy. Por eso es que tenemos este evento en el cual te estamos invitando a que seas parte de una revolución que va a marcar historia en la vida. Tenemos nuestra expansión internacional y también tenemos nuestro CEO y vicepresidente de la compañía que están listos para comenzar su gira internacional, donde simplemente tienen el objetivo de salir a ayudarte a que generes ganancias con nuestra empresa. Así que no importa qué has hecho hasta ahora, simplemente es un nuevo destino que vas a tomar, una nueva decisión que vas a tomar. Y como decimos, las cosas no suceden instantáneas. Tenemos un reto que para el 11 de diciembre puede generar 200, en 200 días puede generar 100 mil dólares. ¿Cómo te sonaría 100 mil dólares en tu cuenta bancaria? Bueno, este es el plan que nosotros tenemos y vamos a llevar junto contigo y la empresa está dispuesta a ponerse los guantes para que tú lo puedas ganar, para que haya muchísimos ganadores de 100 mil dólares en los próximos 200 días, justo para la Navidad, Carolina. Así que qué rico, qué rico, qué rico todos los que participaron hoy aquí con nosotros. Simplemente coge la guía, coge el timón de tu futuro y aprieta ese acelerador y nunca, nunca te rindas. La perseverancia te lleva al éxito. De regreso para ti, mi linda Carolina. Gracias, mi directora hermosa, te quiero mucho, te mando un abrazo. Esta mujer viene haciendo esta maravillosa tarea con nosotros y con la industria hace muchísimos años. Es una gran embajadora de esta industria y viene logrando y alcanzando muchísimas metas. Y lo más importante, lo que estamos hablando, viene ayudándole a muchas personas a que lo hagan. Porque ¿de qué sirve un tesoro oculto? De nada. Los tesoros se comparten, los tesoros se desentierran y se comparten. Así que esta gran mujer es un gran ejemplo para todos nosotros. Te damos las gracias hoy, mi directora hermosa, por estar acá con nosotros y siempre estar al lado del cañón, siempre orientándonos, capacitándonos y guiándonos por esta maravillosa labor. Así que chicos, nos vemos el día hoy, en ese gran evento. Nos vemos hoy a las 7 de la noche, hora Colombia, 8 de la noche, hora del este, Estados Unidos. Sincroniza tu reloj desde el lugar, país donde nos estés escuchando, que vamos a estar en ese gran evento, mostrándote, enseñándote, capacitándote, orientándote, llevándote de la mano para que tú también puedas obtener y generar los resultados que quieres para ti, para tu vida, para tu familia. Así que tu mente subconsciente y tu mente consciente son las que van a tomar la acción. Lo único que tú tienes que hacer es poner un diálogo en orden. Dejar esa falsa creencia, ese falso miedo y siempre date la oportunidad de escuchar, 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 que tu mente solita te va a decir, es por acá, este es el camino que vamos a elegir, este es el camino que vamos a emprender, este es el camino que nos va a llevar al éxito. Chicos, me alegra tenerlos el día de hoy. Feliz y bendecido inicio de semana. Los quiero con todo mi corazón. Gracias, mi equipo amado. Gracias, 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 gracias. Los quiero bastante. Les mando un abrazo con toda mi alma. Y por favor, se me cuidan bastante. No falten el día de hoy. Nos vemos ahora más tardecito por la noche. Por favor, hagan sus preguntas. Hagan sus preguntas. Van a tener posteado todas nuestras redes sociales, nuestro enlace de Zoom. Pueden hacerme las preguntas, pueden pedir mi WhatsApp. Estamos listicos, listicos para estar dándote la orientación, para estarte proporcionando toda la información que necesites. Así que pide mi WhatsApp, sígueme, 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 que yo te voy a estar siguiendo a ti porque me encanta apoyar a todos los emprendedores porque sé cómo es el proceso. Soy consciente del proceso.
Chicos, los quiero. Ah, un beso y un abrazo. Saludes a la abuela. Díganle que esas creencias estuvieron geniales. Denle un abrazo a esa abuela. Denle muchas gracias por todo su amor, todo su apoyo, su cariño. Y recuerden poner en orden su mente subconsciente. Los quiero. Chao, chao. Chao.